Pero lo más importante es que tú determines cuándo es el mejor día. Yo soy persona de por la mañana, maybe tú eres una persona más nocturna, ir al baño muy bien. Lo importante es que tú decidas. Hola, soy Edad Roca y estás en Vitamina ER. Y hoy estamos hablando en estos días básicamente del estrés, cómo controlar el estrés. Para mí es bien importante hacer ejercicio, porque eso me ayuda a mantener y liberar todo ese estrés que uno lleva durante el día o que sabe para qué te estás preparando. Así que yo hago mucho ejercicio desde los 13 años para mantener figura, para saber que estoy mucho mejor, ¿verdad? Cómo está mi resistencia, para también alimentarme súper bien, porque me crea una conciencia muy buena para ir al baño muy bien, también para hacer amistades, conocer. Para también tener ese tiempo para mí sola, yo corro y camino y me gusta mucho hacerlo sola en todas mis prácticas para saber cuál es mi resistencia, pero también lo hago a veces compartida. Así que es una oportunidad súper chévere de liberar todo ese estrés. Pero lo más importante es que tú determines cuándo es el mejor momento para ti. ¿Por qué? Porque algunos piensan que tiene que ser todas las mañanas durante la semana. Nada, nada. Nah. La puedes hacer en el fin de semana solamente o puedes coger unos días que para ti es más cómodo en la semana. Despreocúpate, haz tu tiempo cuando mejor es para ti. Yo soy persona de por la mañana, maybe tú eres una persona más nocturna y le gusta hacer ejercicio en la noche. Para mí es correr y caminar, tal vez para ti es bicicleta, tal vez para ti es hacer surfing, para ti tal vez es hacer pesas. Lo importante es que tú decidas qué es lo que debes hacer para sentirte bien. Pero no te quedes sentado en el mueble, haz algo para ti. Créeme que te va a encantar. El cuerpo luego lo pide, dice, mira, no hemos salido, no has hecho nada. Y eso me pasa, así que es importante para mí que ese estrés yo lo pueda manejar con varias cosas. La primera, hago estiramiento. El estiramiento es súper importante para mantener mis huesos saludables y prepararlos para lo que viene. Segundo, hacer el ejercicio sin prisa, con calma. Porque es para mí, no hay nadie esperándome, lo voy a hacer para mí. Hay días que estoy de hacer algo bien rápido y hay días que voy bien lenta. Es normal y todos debemos disfrutar ese paseo que estamos haciendo. Por otro lado, vuelve a hacer estiramiento, es muy importante al finalizar ese estiramiento, bajar revoluciones y sobre todo para mí en particular, hacer un poco de meditación. Se ha vuelto en estas 2 semanas casi mi medicina, ¿para qué? Para ir bajando las revoluciones y que ese estrés que me estaba causando, la mordedura aquí que tenía automática, para que el pelo que ya estaba perdiendo y todo ese mal humor y todas esas cosas que estaban ocurriendo ya han bajado. Así que quiere decir que lo que estoy haciendo me funciona súper bien y lo continúo trabajando para mantener ese nivel de calma y poder hacer todas las cosas siendo, mira, mucho más asertiva. Y menos de cuán rápido tengo que hacerlo. Así que te invito a que veas todos estos videos porque hay mucha información en Vitamina R para ayudarte a manejar el estrés. Recuerda que en Vitamina R tenemos mucha información. ¿Para qué? Para que puedas tener salud. Recuerda que yo siempre pienso en ti.